haciendo una intervención de una ganga que se dedicaba a juego de identidad y a clonar tarjetas de crédito. Esto se ha hecho, se lleva por más de un año haciendo una investigación por la Policía de Puerto Rico. Se trabajó en conjunto con el U.S. Postal Office, al igual que con alguaciles federales y también con el Departamento de Justicia, que son los que están haciendo todo el trabajo con la Fiscalía del Departamento de Justicia. Tenemos aquí más de 100 policías de la Policía de Puerto Rico, además de todo el personal de Postal Office, que son 7 personas. Y estamos diligenciando unas 28 órdenes de arresto, de las cuales pues hay 2 que ya están, una está detenida en prisión federal. Estamos aquí, como vieron, en este apartamento, un apartamento con una reja diferente a todos los demás. Dentro del apartamento habían plasma, arreglada la cocina, un sinnúmero de cosas de lujo en ese apartamento, en esta residencial.